El cambio se debe a que hemos cambiado la forma de liquidar el valor de la unidad fija. La unidad fija que estaba conforme el litro de nafta premium se pasó al litro de nafta super. Como en casi todas las municipalidades del país, se aplica nafta super. Entonces, lo que nosotros hicimos es proponer que estar en línea con el resto de las municipalidades de la provincia y del país. Entonces, ahí aparece la gran diferencia porque la unidad fija se liquida al momento del pago de la multa, se liquida con este parámetro. Es aproximadamente entre un 25 y un 30% menos que la que estaba hasta el 31 de diciembre, ¿no? Perfecto. Supongamos que yo tengo una multa de diciembre, de los primeros días de diciembre, ¿no? Por mal estacionamiento y no la pagué Sí. hasta ahora y hoy decido pagarla. Sí. Pago por nafta, la unidad de valores por nafta. La unidad de valor se aplica al momento del efectivo pago. Es decir, la multa estaba establecida en unidades fijas, que serán en mal estacionamiento, serán 100 unidades fijas, y esas 100 unidades fijas se liquidan al momento del pago. Quiere decir que vos la vas a pagar hoy a valor de nafta super, no de nafta premium. ¿Qué ocurre? La diferencia es que si estuvieron liquidadas antes, es decir, que hay una sentencia del juzgado, una resolución del juzgado, eso empieza a aplicarse intereses a partir del décimo día que la multa no está paga. ¿Esto puede de alguna manera afectar lo que tiene que ver con la recaudación? Bueno, entendemos que no. Entendemos que no porque, primero, lo que tenemos que decir y dejar en claro es que el juzgado no tiene un objetivo de recaudatorio, ¿no es cierto? Eso fundamentalmente. Pero además, entendemos que no porque la recaudación viene subiendo considerablemente, sensiblemente, año tras año. Porque nosotros hemos aplicado algunos filtros que nos da también la Ley Nacional de Tránsito, y eso tiene que ver con el libre deuda. El libre deuda, nosotros pedimos que la persona esté libre de deuda a partir del mismo momento que tiene el acta contravencional. Aplicando esos filtros, hemos bajado considerablemente el padrón de deudores y se ha levantado la recaudación sensiblemente. Entonces, aplicando esto, seguramente no se va a ver afectada la recaudación. En 2022, ¿de cuánto fue más o menos la recaudación? El 2022 se recaudaron arriba de 120 millones de pesos en el juzgado de faltas. El 2021 fueron cerca de 80. Y también tenemos que decir que en el 2019, cuando nosotros ingresamos al juzgado de faltas, más allá de que obviamente fue aumentando el combustible, y esto hay que tenerlo en cuenta, la recaudación era de 7 millones de pesos anuales. En cuanto a multas, en 2022, ¿cuáles han sido las mayores aplicadas? Bueno, en cuanto a contravenciones, en el 2022 hubo mucho del tema de alcoholemia, porque se ha puesto mucho hincapié en el tema de la alcoholemia. También hubo mucho de mal estacionamiento. Ingresaron, por supuesto, lo clásico: seguro, falta de cinturón, falta de uso de cinturón, que nos preocupa de alguna manera que todavía sigamos con ese tema, ¿no?